a raíz de la protesta e indignación, digamos, sobre malas prácticas en el uso y abuso de la profesión y concretamente el de las llamadas ruedas de prensa sin preguntas, que es una forma de definir una mala práctica más generalizada que la propia rueda de prensa sin preguntas, que es una contradicción en términos, ¿no? Porque si es rueda de prensa no puede no haber preguntas, porque no sería rueda de prensa, sería otra cosa. La decisión de acudir o no acudir a una rueda de prensa, de cubrir o no cubrir determinados actos, depende de las direcciones de los medios, con lo cual de alguna manera estamos absolutamente vendidos. Tengo la sensación, y sobre todo después de ver el fenómeno esto de democracia real ya, que nos hemos quedado pequeñitos, pequeñitos. Me da la sensación de que deberíamos intentar entre todos hacer algo, no de mínimos, porque hay mínimos que son máximos, pero sí algo que todo el mundo pueda, que todo el mundo tenga que aceptar y que pueda aplicar, ¿no? Y si entre todos somos capaces de conseguir eso, yo creo que el periodismo además no impone, el periodismo enseña o sugiere o marca o persuade o convence, pero no necesita regular. ¿Qué ha cambiado ahora? Bueno, yo creo que ha cambiado, lo primero es que por fin han aparecido los periodistas públicamente, ¿no? Porque los periodistas siempre están. O sea, la verdad es que hay muchos compañeros que en las ruedas de prensa hacen lo que pueden, ¿no? Y se pregunta y se intenta hacer lo que se puede, al menos en las ruedas de prensa. Pero luego pasa lo que pasa. Luego al final, lo que decía antes Fernando, quien decide... Es que al final topamos con el otro problema, ¿no? Que el otro problema no es tanto que se pregunte o no se pregunte, sino cómo tratamos la información, ¿no? Yo creo que ahí se ve perfectamente lo que nos pasa, ¿no? Se ve claramente lo que nos pasa. Se ve cómo, yo creo que muchas veces hemos perdido ya la facultad, la habilidad y la curiosidad para hacer información de verdad, ¿no? Y los partidos que habían montado un operativo costoso, porque sé que los ciber, a muchos, los cibervoluntarios son militantes, pero hay gente que cobraba por trabajar en Internet para la campaña electoral de los grandes partidos y se han quedado con dos palmos de narices porque no estaban preparados, porque realmente no están en esa realidad y no saben de dónde les ha llovido todo esto, ¿no? Yo lo que creo es que si los partidos tienen buen olfato y están espabilados, tendrán que revolver toda la situación actual, lo que estaban haciendo tradicionalmente, porque es verdad que Bildu era un debate preelectoral, pero durante la campaña... Ellos no dijeron nada tampoco, porque a uno no le interesa decir y al otro lo único que puede decir es acusar al de enfrente porque no tiene explicación lo que ha hecho. Por lo tanto, la campaña era una campaña inane absolutamente y esto lo ha desbordado. Pues soy partidario de que eso, de que sin preguntas no hay cobertura y que incluso cuando haya cosas muy relevantes, que no quede más remedio que informar de ellas porque son relevantes, se incluya siempre en la información y no hubo preguntas porque el presunto conferenciante de prensa no dejó. Y hemos trasladado a la opinión pública algo de lo que ellos no eran conscientes. En la profesión era para nosotros, vamos, pan comido, pero el receptor de la información yo creo que no tenía ni idea. ¿Cuánta gente me ha preguntado a mí desde el portero hasta tal? Vaya, vaya con los políticos. O sea, que no respondían, que no les hacían ni caso, pues vaya tal. Y yo creo que además, siendo conscientes, no solo de que con nosotros hayan tenido esa ausencia de deferencia, sino que ellos, que quieren una información, en fin, lo más veraz posible y tal, bueno, pues se les ha tomado el pelo al ciudadano. Hay un primer problema económico, que eso se ha contagiado al resto de los medios, y específicamente mucho más en los últimos años, porque a diferencia de lo que ha dicho Arsenio, eso de como somos pocos elegimos no es una práctica que hagan muchos. Más bien hacemos lo contrario. Como somos pocos no hacemos nada y ya viene el teletipo y lo clavamos todos. Esto nos pasa porque se ha renunciado al periodismo. Y seguramente, y en muchos casos no han renunciado la mayoría de los redactores. Aunque muchos también han renunciado. No vamos aquí a decir que no. Muchos han renunciado, pero sobre todo han renunciado los directores, los editores, como decía antes Constantino, y los redactores jefes. ¿Por qué? Por pereza intelectual y por mal periodismo. Es que todos sabemos que si ponemos a cuatro columnas lo que dice Zapatero, no nos equivocamos. En primer lugar, decir que yo no creo que existan ruedas de prensa sin preguntas.
Ese es como pensamiento navarro, es que es una contradicción en términos. Si es rueda de prensa, la rueda de prensa es que rueda la posibilidad de intervenir, el uso de la palabra.